Y lo que vamos a ver hoy día, o lo que vamos a ver puntualmente, es ensayos de petróleo, la creación de ensayos de petróleo, o la forma de trabajar con ensayos de petróleo, y también lo que vamos a ver es, si es que nos alcanza el tiempo, una columna de refinación, una shortcut primeramente, y luego una columna de refinación para la situación atmosférica. ¿Vale? Vamos a ver qué tal vamos. Igual, digamos, ya estamos entrando en la parte de sistemas petroquímicos, o bueno, procesos petroquímicos. Y ya, digamos, si hoy día no terminamos de o no alcanzamos a hacer la columna de refinación, ya la próxima vamos a hacer, obviamente, el craqueador catalítico, y con eso vamos a adjuntar su columna de fraccionamiento. ¿Vale? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer, cachito, voy a iniciar el programa. Vale, voy a iniciar el programa. Está grabando, creo. Sí, está grabando. Y lo que vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer puntualmente? Primeramente vamos a ver cómo introducir datos de ensayo de petróleo. ¿Vale? O cómo trabajar con estas librerías, banco de datos que tiene el programa. ¿Sí? Con estas librerías y banco de datos que tiene el programa. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Me refiero a lo siguiente. Nosotros podemos crear un ensayo de petróleo. O sea, que básicamente estamos hablando de una caracterización, ¿ya? Ahora, para poner en contexto mejor la cuestión, ¿cómo vamos a tomar en cuenta esto? ¿Cómo vamos a iniciar? El programa, ¿ya? El programa tiene una librería de datos, digamos, de crudos caracterizados, ¿ya? Aparte de eso, nosotros podemos introducir una caracterización propia o introducir datos de ensayo, ¿ya? Básicamente, un ensayo de petróleo son análisis, ya así para decirlo de una forma que no sea tan larga, por así decirlo. Es un estudio, un análisis que se hace a un crudo, ya, una muestra de crudo de petróleo, correspondiente al rendimiento y demás. Generalmente los ensayos son de, bueno, los ensayos más conocidos, por así decirlo. Tenemos a ATM 660, ensayos de TBP, de temperatura de ebullición, ¿no? Entonces, todo eso básicamente es algo que se que característico o que caracteriza el nuestro crudo, ¿no? Nuestra mezcla de hidrocarburos, ¿sí? No solamente se toma en cuenta este tipo de ensayos, se toman en cuenta algunas digo algunas propiedades de empaque, es decir, algunas propiedades. También se puede realizar curvas de azufre y demás, que vamos a ver ahorita. Y puntualmente, ¿ya? Puntualmente. Primero lo que vamos a hacer, no sé si se está escuchando bien, espero que sí, y la grabación también espero que esté en buen volumen. Al parecer sí, ya. Al parecer sí. Entonces, puntualmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer primero es o ver cómo introducir los datos que ya vienen en la librería. ¿Sí? Introducir los datos que ya vienen en la librería de, bueno, el banco de datos del HICE. Entonces, lo que voy a hacer en mi lista de componentes, ya vamos a trabajar de diferentes formas. Sí, vamos a trabajar de diferentes formas. Si se dan cuenta, aquí tengo lista de componentes, paquete de fluidos, ensayos de petróleo. Yo podría hacer lo siguiente: podría importar y podría elegir una lista de componentes con respecto a algún ensayo. Si se dan cuenta, aquí dice 850, 1150, 1500. La cuestión es que a esta lista de componentes yo la tengo que caracterizar para que tenga una composición determinada. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos FCC, componentes para craqueo, para craqueo, perdón, componentes para un sistema de craqueo catalítico fluidizado, ¿no? Entonces, todos estos son banco de datos, perdón, banco de componentes. O sea, si yo introduzco uno, lo voy a introducir. Me da una lista de componentes que también tiene pseudocomponentes, ¿no? Componentes hipotéticos creados para el ensayo, ¿no? O sea, hipótesis.
Entonces, eso es lo que hacemos. El problema de hacer directamente esto es que, obviamente, aquí tengo una lista de componentes, pero no tengo la composición, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo vamos a trabajar esto introduciéndolo, ¿ya? Pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a borrar esto, ¿ya? Y voy a ir a ensayos de petróleo. ¿Sí? Petróleo en ensayos. Y en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Au. Au, au. Lo que tenemos es lo siguiente, ¿sí? Cuando tomamos en cuenta un ensayo de petróleo, bueno, cuando, en el programa, tenemos un banco de datos bien amplio, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es tomar aquí el ensayo de petróleo, añadir, ¿sí? Y al poner añadir, lo que me pide es seleccionar con qué tipo de lista de componentes voy a trabajar, ¿no? Si se dan cuenta, esta lista de componentes, o esto más o, bueno, esto, estas opciones que están saliendo, son similares a estos de importación, ¿no? Entonces, lo que en sí me está pidiendo es el ensayo que voy a añadir. Tengo que trabajar con una lista de componentes. Por ejemplo, yo voy a poner el ensayo por una lista de componentes de 850. Ok, bueno. Entonces, ¿qué es lo que me aparece? Lo que me aparece es esta nueva ventana. ¿Sí? Esta nueva ventana me aparece donde, o sea, me aparece para que yo pueda seleccionar los datos de ensayo, o mejor dicho, el crudo que ya ha sido caracterizado de alguna región, de algún año. ¿Sí? Fíjense, aquí dice Champion Export. Shendi, estoy sin lentes. Aquí tengo, ¿no? Arimbi, Unión, Cinta. Entonces yo puedo seleccionar. O puedo buscar. Según el, puedo buscar según la región también, ¿no? Puedo ir filtrando África, Asia, Australia, Europa, Latinoamérica, África del Norte, Norteamérica, ¿no? Entonces yo voy a ir filtrando cada uno. África, por ejemplo. Ahora, la cuestión. ¿Cuál va a ser la cuestión? Todos los ensayos que tenemos aquí. Uy, ¿qué pasó? Un momento. Quiero mover esto. Ahí está. Todos los ensayos que tenemos aquí, ¿sí? Yo los puedo filtrar por la región, por el país y demás, ¿no? Fíjense qué grande es el banco de datos que tiene el programa. También puedo ir filtrando por la densidad API, ¿no? La gravedad API, que es un parámetro muy importante cuando hablamos de crudo de petróleo o mezclas de hidrocarburos. El porcentaje de azufre, la viscosidad cinemática, los miligramos de hidróxido de potasio por gramo. Fíjense todo esto, lo que yo tengo, pero puedo filtrar o puedo ir buscando uno que sea, digamos, al parecido al que estoy trabajando, ¿no? Obviamente en estos casos no encontramos, bueno, al menos en este banco de datos, si no me equivoco, el 12 está muy, bueno, obviamente el 12 está mucho más actualizado y tiene más lugares aquí, ¿sí? Más lugares aquí. Pero nosotros también podemos introducir unos datos propios, ¿no? Obviamente tenemos que tener eso. También, ¿cómo puedo filtrar de mínimo y máximo, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que el porcentaje de azufre vaya de 0. Ahí está. 0. ¿Qué pasó con este cliché? Ahí está. 0.02 a 0.05. No, y fíjense, lo que hace el programa es filtrar. Bueno, si vamos a decir el término filtrar, seleccionar aquellos que en los cuales yo he puesto el intervalo, ¿vale? ¿No? Fíjense, el de intervalo. Y no solamente puedo hacer eso para el azufre, sino para la densidad, para la viscosidad, ¿no? Todas las propiedades. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a seleccionar uno, cualquiera. ¿Sí? Cualquiera voy a seleccionar. Por ejemplo, Bicoco.
Voy a poner OK. Una vez que introducimos el ensayo, ¿sí? Básicamente aquí ya está la caracterización, ¿no? Con los cortes. Un corte 40, un corte de 72 a 105, un corte de 105 a 138. Fíjense, lo que tenemos son cortes con rangos de temperatura. Y para esos cortes con rangos de temperatura, con su porcentaje de rendimiento en volumen, yo tengo diferentes, bueno, obviamente tengo todos estos datos que se han realizado. O sea, que han sido caracterizados ya. ¿Vale? Tengo todos estos datos que han sido caracterizados. Algo bueno, ya, algo bueno de esto, no solamente el hecho de que tengamos aquí los resultados, es que yo tengo estos resultados. Y si voy a input ahí, todos estos resultados se pueden hacer, digo, se pueden modificar. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, este que he seleccionado, Bicoc 1983, este crudo caracterizado tiene estas características en un corte, ¿no? Digamos que yo quiero cambiarlo. Lo que hago es cambiarlo y poner caracterizar nuevamente. Entonces, lo que hace el programa es, con los datos que hemos trabajado, volver a hacer correr, por así decirlo, volver a perdón, volver a calcular las propiedades, ¿no? Más que todo la parte de el ensayo, en la parte de resultados, ¿no? Tengo aquí, por ejemplo, aquí yo puedo seleccionar el tipo de curva. Este mouse me está fallando. Ahí está, eso es. Perdón, el mouse un poquito raro está. Entonces aquí, fíjense, yo puedo seleccionar con algún resultado. Y ahí está. Y lo que tengo básicamente son el porcentaje de rendimiento, o sea, básicamente un ensayo de destilación, TBP, que corresponde a todo el crudo, ¿no? Correspondiente a su porcentaje y su temperatura. ¿Sí? Ahora, fíjense, porcentaje másico. Aquí podemos cambiarlo. Y volumen. Estos son básicamente resultados que pueden ustedes ir viendo por cortes. ¿Sí? Por cortes. Tengo aquí una tabla de propiedades. Fíjense. Básicamente resultados del ensayo de petróleo. ¿Y por qué puntualmente esta parte de resultados es bastante buena? Porque justamente si es que yo llegara a cambiar algo, aquí vería los resultados, ¿no? Además de eso, ¿qué puedo hacer? Puedo ver gráficos, ¿no? Por ejemplo, este es uno de los gráficos más comunes, bueno, no decir comunes, pero es uno de los gráficos más usados, que corresponde a la temperatura en función al porcentaje de volumen. Porcentaje de rendimiento generalmente, como se lo conoce. Entonces yo puedo ver eso, puedo generar un reporte, solo que el Excel creo que me está fallando. Vamos a ver si podemos generar. Estamos generando un reporte solamente del crudo. Si se dan cuenta, estoy poniendo siguiente. Básicamente lo que estoy haciendo es, lo que se hace es seleccionar las opciones que queremos, ¿no? En este caso tengo atributos y demás. Puedo seleccionar las propiedades, la correspondiente a los cortes, o sea, las propiedades por cortes, ¿no? Fíjense, las propiedades por cortes. Y generar report. ¿Dónde estás? La compu no tiene mucho. Bueno, es todo lo que recupero. Es que he vuelto a instalar. A ver, en escritorio lo pondremos. Ya. Entonces, fíjense. Lo siento. Uf.
Perdón, me está fallando el Excel. Como he vuelto a instalar muchas cosas de la compu, le he vuelto a instalar el Windows, todo. Me está fallando el Excel. Ya está. Aceptar, entonces, fíjense, algo bastante bueno. Y obviamente todo lo que hemos configurado nosotros, ¿no? Todo lo que hemos dicho que queramos que se vea en el reporte. Ahora, eso solamente es correspondiente a lo que es ¿cómo se dice? El crudo, ¿sí? O sea, ni siquiera hemos entrado a la parte de simulación de cómo poder trabajarlo, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo tengo aquí el ensayo ya, o sea, ya seleccionado, ¿no? Yo tengo el ensayo ya seleccionado. Y básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a ir a simulación, ¿sí? Al paquete de ruidos, aquí lo tengo. Penn Robinson, ¿sí? Voy a la simulación. Han visto que la lista de componentes y el paquete de ruido se han introducido automáticamente cuando he seleccionado la parte del ensayo. Yo puedo seleccionar otro paquete de fluidos, ¿sí? Puedo seleccionar otro. Pero el Penn Robinson es uno de los más recomendados cuando trabajamos con este tipo de procesos o de listas de componentes. Y el Chao Shader también es bueno cuando trabajamos también con pseudo componentes, como en este caso son componentes hipotéticos que forman parte del ensayo, ¿no? Esos son los más recomendables. Penn Robinson, quizás una extensión más, y el Chao Shader, ¿vale? Aquí está. Entonces voy a poner la simulación. Digo, voy a ir a la simulación. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Ustedes dirán, ya, tengo una corriente, ya, positivo, tengo una corriente. Fíjense la composición. Yo tendría que introducir toda la composición, ¿no? Ya, si tuvieran, pero no hemos creado, o sea, no hemos seleccionado el ensayo en vano, ¿ya? Vale, aquí todo, tenemos toda la lista de componentes y justamente les decía hasta 850, ¿no? Y aquí está, hasta 850. Pero a lo que me voy. Obviamente toda esta parte, toda esta composición un poco difícil, difícil, ¿cómo decirlo? Introducirla, ¿no? Lo que tendría que hacer el programa es generar esa composición. Y eso es lo que vamos a hacer. Voy a poner el ensayo de petróleo. Y voy a poner aquí a adjuntar un existente. Y en aquí me tiene que salir todos los que yo he seleccionado. Ya no solamente puedo trabajar con uno, puedo trabajar con varios, ¿sí? Entonces voy a poner. ¡Pum! Y fíjense, ya está. Ya está, por así decirlo. Listo. Y algo bastante bueno, si vamos a composición. Fíjense, toda la composición ha sido calculada. Bueno, más que calculada, ha sido definida según la caracterización de crudo que hemos seleccionado, ¿no? Entonces, en lugar de anotar la composición, ya tengo todo esto. ¿Vale? Así que lo que hacemos es, en condiciones, lo único que hago es poner temperatura, por ejemplo, 20 o 25, presión de una atmósfera, un bar, y el flujo molar, por ejemplo, 1000 kilomoles hora. 1000 kilomoles hora. Y fíjense, ya está listo. Listo para poder usarlo, para poder trabajar en nuestro proceso. Bueno, en cualquier proceso que nosotros queramos. Entonces es algo bastante bueno esto de el banco de datos y en lo personal lo que más me gusta es que se puede modificar, ¿no? Algunas cuestiones. Entonces no sé si tienen alguna pregunta, si es que no tuvieran. Un momento, los audífonos creo que no estaban activados. Estamos grabando. Sí. Y a mil disculpas si es que han realizado alguna pregunta.
Sí, no he escuchado, perdón. La estática creo que es por las conexiones del micrófono. Lo bueno es que en la grabación no tendría que estar. Ya no tendría que estar porque la grabación está configurada para eso. Y me dicen si es que ya no está sonando, porfa. Ahorita es el micrófono más que todo. ¿Qué tal? Ahí, ¿cómo está la estática? Continuamos. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Lo voy a guardar esto. Y lo que voy a hacer es abrir uno nuevo. Y en este caso lo que vamos a hacer es caracterizar, ¿sí? No voy a usar uno del banco de datos, voy a hacer una caracterización. ¿Vale? Vamos a hacer una caracterización. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar eso? Para hacer eso lo que voy a hacer es introducir Oil Manager. O bueno, seleccionar Oil Manager. A ver, vamos a poner un paquete de fluidos primero que me está pidiendo. Voy a poner Penn Robinson o Chao Sayers. Penn Robinson. Y, ojo, en este caso, necesitamos algo ya. Todos estos datos que ahorita, por ejemplo, tengo de un ensayo de petróleo, ¿sí? Son datos, por ejemplo, en este caso tengo el rendimiento acumulado. Tengo el ensayo TBP. Tengo una curva de densidad. Tengo la curva de azufre, por así decirlo, o los datos de porcentaje de azufre. Y tengo un análisis de extremos ligeros. ¿Vale? Estos datos tendríamos que tenerlo. ¿Sí? Tendríamos que tenerlo si queremos introducir una caracterización de este cero. Ya sin lista de componentes previa, me refiero. Tendríamos que tenerlo. Ahora, si ustedes no lo tienen, es preferible que trabajen con una lista de componentes que ya viene predeterminada. Es decir, lo que hemos hecho hace ratos en la parte de Petroleum Insight, o trabajen directamente con lista de componentes. En lista de componentes y importamos, ahorita vamos a hacer uno así, importamos y luego caracterizamos. ¿Sí? Pero en este caso voy a hacer desde cero. ¿Sí? Desde cero. Voy a poner la lista de componentes primeramente de los extremos ligeros. ¿Cuáles son? Nitrógeno, H2S, perdón, sulfuro de hidrógeno, CO2, metano, etano, propano, butano, y butano, y pentano, todos esos voy a poner, ¿vale? Nitrógeno. CO2 creo que es CO2. Ahora, esto de la parte de este petróleo, mientras estoy añadiendo los componentes, bueno, la caracterización de crudo y demás, más que todo, digamos, si necesitan hacer un proceso de un proceso ya petroquímico, un sistema petroquímico complejo con un cargador catalítico y demás, sí o sí es necesario que hagan, que aprendan a hacer esta parte si quieren tener una caracterización propia, digamos. Si no, lo suficiente con lo que hemos hecho anteriormente, es decir, introducir algo del banco de datos, ¿no? Suficiente con eso. Metano, etano, propano y butano y nebutano. Que han visto que el otro también se puede configurar algunas cuestiones. De momento, metano, etano, propano, dibutano, n-butano y pentano, n-pentano, creo que es hasta hexano, n-hexano y agua. Ya está. Vale. Entonces lo que yo tengo son los extremos ligeros.
Ahora sí, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a Oil Manager. Pum. ¿Y qué es lo que me permite Oil Manager? ¿Ya? En este caso, lo que tengo que trabajar con Oil Manager, ¿qué es? Ya, lo voy a, puedo trabajarlo aquí, puedo seleccionarlo aquí, ¿no? Input SI y Output Plane. Es decir, he puesto aquí y introducir esos dos. Pero, ¿a qué me refiero? Aquí es donde nosotros empezamos la caracterización. ¿Vale? Aquí es donde nosotros empezamos la caracterización. Por ejemplo, voy a poner Input SI. Y voy a añadir. Input SI es. Bueno, se refiere principalmente a añadir los datos del ensayo. ¿Ya? Espero que se pueda ver ahí. Ahí creo que la resolución hasta ahí. Vamos. Quiero que se vea amarillo. Y fíjense, ¿qué tengo aquí? Lo que tengo aquí es lo siguiente, ¿no? Lo que tengo es una pestaña donde yo puedo empezar a configurar. ¿Y cómo vamos a empezar a configurar? Primeramente, fíjense aquí dice tipo de datos de ensayo. Tengo TBP, ASTM D806, básicamente son trabajos, bueno, no trabajos, perdón, ensayos de destilación, ¿sí? También tengo aquí cromatografía, ¿no? Entonces yo voy a poner TBP porque es el que tengo. Tengo aquí TBP, ¿no? TBP. Entonces al introducir TBP me salen todas estas opciones. Por ejemplo, me dice extremos ligeros. Los extremos ligeros son los que tengo. Si no tuviera eso, lo pongo ignorar. Pero en este caso tengo y voy a poner importar composición. También se puede poner autocalcular. Ya. En este caso yo lo tengo y voy a poner importar composición. Digo, perdón, introducir composición. ¿Vale? ¿Qué más tengo aquí? Una curva de pesos moleculares tengo correspondiente al rendimiento acumulado, el volumen. En sí no lo tengo, ¿no? Si me fijo aquí, ¿qué tengo? Azufre, densidad, rendimiento acumulado. Y extremos ligeros. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a poner not used. ¿Vale? Voy a poner aquí curva de densidad. Tengo curva de densidad. Puede ser dependiente, puede ser independiente. ¿Vale? ¿Y qué más tengo aquí? Las curvas de viscosidad. Dependiente e independiente. ¿Vale? Y ustedes dirán, ¿dónde tengo la parte de las curvas de azufre? Yo para hacer lo de la curva de azufre, o mejor dicho, el porcentaje de azufre, lo que voy a hacer es usar propiedades de usuarios. ¿Ya? Y justamente aquí dice User Curves, que son básicamente unas de las propiedades de usuario. Primeramente introduciremos esto y después vamos a introducir los demás. ¿Vale? Entonces voy a ir a extremos ligeros. Y fíjense, me sale toda la composición, o mejor dicho, todos los componentes que yo ya había introducido. Y tengo aquí la composición. Me dice en volumen, mol, porcentaje masa, o me dice flujos. En este caso lo que yo tengo es porcentaje en peso. Voy a ver si podemos copiarlo, si es que el Excel me da error. Creo que sí se ha podido copiar, creo. Ah, pero he tenido un error. Tiene que ser en masa. Creo que se ha copiado todo bien. 0.8760. Estamos bien. A ver, todo bien. Es que me da miedo que me haya copiado bien. Ahora, posteriormente, luego de que yo he introducido los extremos ligeros, voy a introducir el ensayo de TBP. Tengo aquí destilación. ¿Sí? Fíjense, aquí tengo volumen, mol, masa. Se refiere básicamente al rendimiento acumulado en qué basis va a estar. Nosotros tenemos aquí volumen. Y lo que vamos a ir introduciendo es los puntos. ¿Sí? Así que voy a poner editar ensayo.
y voy a generar puntos. ¿Cuántos puntos son? Voy a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tengo 12 puntos. Así que voy a poner aquí 12 puntos. Ok. Digo, perdón, add set point. Y lo que voy a hacer es introducir los datos que tengo, ¿no? Aquí tengo el porcentaje, hablando del rendimiento acumulado, que espero que se haya copiado todo bien, 0005. Y aquí tengo TBP. Y ok, vale, con eso ya tengo los datos necesarios. Bueno, ya he introducido los datos. Sí, ahora aquí me falta algo que me estaba olvidando. Sí, me estaba olvidando algo que corresponde a las propiedades de empaque, ¿no? Aquí en la parte de definición del ensayo, en esta opción, tengo las propiedades de empaque definidas, no definidas, ¿no? Si pongo usar. Y voy a esta opción. Fíjense, tengo que poner, digamos, las propiedades de empaque necesarias. O, bueno, en sí podría poner las que tengo. ¿Ya? Ya porque el programa lo que va a hacer es, una vez que introduzca todos los datos necesarios, va a calcular. ¿Ya? Por eso, digamos, aquí tiene la opción de calcular. En este caso, lo que puedo poner es lo siguiente. Las propiedades de empaque. Tengo aquí porcentaje de azufre y la densidad. Entonces voy a poner la densidad 882.79. No tengo la viscosidad ni otras cuestiones. Así que voy a poner 0.72. Este es el. Sí, ¿dónde está? Sí. Es el único que tenemos. Ahora, por si acaso. Ahorita estos datos son de un crudo, ¿no? De una caracterización de un crudo. Y tienen que tomar en cuenta lo siguiente. El hecho de que tenga eso, puedes representar crudo ligero, crudo medio, crudo pesado, ¿no? Y nosotros podemos introducir todas esas mezclas, por así decirlo. Digo, perdón, todos esos tipos de crudo. Y en Output Blend es donde vamos a introducir la mezcla, ¿ya? Por ejemplo, yo caracterizo tres tipos de crudo. Y esa mezcla, o sea, lo voy a mezclar junto para poner en una sola corriente como output blend. ¿Sí? Eso ahorita lo vamos a hacer, pero. Luego, la curva de densidad. Vamos a la curva de densidad. Bulk properties, light ends, ya está. Distillation. O distillation y la curva de densidad. Añadir los 12 puntos igual que en el anterior. ¿Sí? Y lo mismo. En este caso, digamos, el rendimiento acumulado, o mejor dicho, para esa tabla de rendimiento estamos trabajando de aquí con la densidad. Una tabla independiente a la otra. ¿Vale? A eso se refiere independiente, independiente. Estamos trabajando básicamente con una tabla independiente a la de TBP. Voy a poner OK. Con eso ya tengo que los datos necesarios para mi ensayo. Hasta ahí lo puedo poner calcular. Lo pongo calcular y todo, digamos, ya está listo para empezar a simular. ¿Vale? Y, ojo, todo está listo, pero lo que vamos a hacer es introducir esto de aquí. ¿Vale? Porcentaje de azufre.
que no está como una, como un dato, digamos, por así decirlo. Aquí no está en una opción. Así que vamos a poner User Properties. User Properties me permite trabajar con propiedades de usuario. Voy a poner añadir. Al poder añadir me ha salido esto. ¿Qué va a ser? Porcentaje azufre. Y aquí es donde yo empiezo, ¿no? Yo empiezo a configurar mi propiedad de usuario. Por ejemplo, es fracción másica, ¿sí? Tipo de unidad. Aquí ya puedo decir, ¿no? Que son la propiedad, digamos, que yo estoy introduciendo. Esto porque son propiedades de usuario. En este caso tengo que buscar una unidad que correspondería a mi propiedad, ¿no? En este caso, fíjense. Si pusiera masa, fuera kilogramos, obviamente. Pero no es masa en sí, es un porcentaje. Así que voy a poner mass concentration, ¿sí? Básicamente como porcentaje en masa. ¿Ya? Y también per porcentaje masa volumen, porcentaje volumen, ¿no? Pero voy a poner mass concentration, ¿sí? Porque estoy hablando de un porcentaje en masa. También puedo tener en ppm, ya, si es que tuvieran, por ejemplo, esta curva, pero no en porcentajes, sino en ppm, ya lo crean así. Técnicamente esa parte solo son unidades. Lower limit, upper limit. Obviamente con consistencia, ¿no? Consistencia. Si aquí estoy poniendo más fraction, aquí hay más concentration, ¿no? Lower limit, 0. Upper limit, 100. De 0 a 100, porcentaje empezó. Y lo que voy a empezar a introducir, digamos, es si, o sea, si yo tuviera en mis componentes de la lista de componentes el valor de esta propiedad de usuario, lo introduciría, ¿no? Lo introduciría. Pero en este caso no tenemos ninguno. Lo puedo dejar vacío, lo puedo poner 0. ¿Vale? Entonces, tenemos en cuenta eso. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Ya tengo mi, podríamos decir, ya tengo preconfigurado mi variable de usuario, ¿sí? Ojo, esto cero o vacío, no hay problema en sí, ¿ya? Pero es verdad una cosa. Cuando introducimos una caracterización así completa, ¿ya? Esto le digo por experiencia, digamos. En algunos casos, un paso, digamos, que hemos hecho mal o diferente, ya, bueno, más que todo mal, puede hacer que no salgan resultados, ya, se crean componentes hipotéticos y todo, pero no salen resultados, así que hay que volver a hacerlo, ya, eso me ha pasado, digamos, algunas veces donde he creado los crudos, digamos, con los datos que tenía de crudo medio, crudo ligero, y no me salía la composición. Han visto que cuando yo he puesto la composición, o sea, cuando hemos puesto el anterior, por ejemplo, ese Bicoc, ¿no? ¿Ve? Ese crudo caracterizado Bicop, el que hemos puesto en el anterior que he guardado, ahí me salía la composición automáticamente, ¿no ve? Bastante bueno. Así que ahí se van a dar cuenta si está todo perfecto. Cuando nosotros, cuando vayamos a la simulación de nuestra corriente de ensayo de petróleo, de crudo, salga la composición ya definida. ¿Vale? Entonces, ya tengo eso. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Una vez que he definido lo que es mi propiedad de usuario, voy a ir otra vez a Input Assay. Bueno, al ensayo. Y voy a poner User Curves. Y en este caso, lo que tengo es, ¿no?, la curva que yo estoy, que he añadido así por, bueno, una curva general, digo, un gráfico, perdón, una tabla propia generada. En este caso, una propiedad, mejor dicho, perdón, y voy a generar con esto una tabla. ¿Sí? Y fíjense aquí que me sale aquí. Es una tabla independiente, correspondiente a las demás. Independiente de las demás, mejor dicho. Bueno, vamos a usar un valor de rendimiento acumulado de densidad, pero lo pondremos independiente. El valor de empaque, valor total, 2.83. Voy a ponerle eso. 2.83. ¿No?
¿Qué más tengo aquí? Mínimo, máximo. Y voy a poner editar. Y que en editar, ¿qué me sale? Me sale técnicamente lo mismo que me salió en el anterior, ¿no? Donde yo tengo que introducir uno por uno. Ahora, quizás en este caso, no tengo para añadir aquí, ¿no? Dice añadir 12 puntos, así que tengo que añadir, digamos, manualmente, digamos, los puntos. Cuatro. Estoy añadiendo así para copiar directamente. 5. Tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve, 10, 11, 12. En este caso, bueno, técnicamente no tengo una tabla independiente, ¿no? O sea, si se dan cuenta, la densidad tenía su tabla independiente correspondiente al rendimiento acumulado, que corresponde al ensayo de TBP, ¿no? Este básicamente es, digo, perdón, este básicamente es el ensayo principal, TBP. Y la de densidad es una tabla independiente. Por eso en aquí hemos, perdón. Por eso en aquí cuando hemos seleccionado decía independiente, independiente, ¿no? En este caso, ustedes lo pueden poner independiente a toditos y copiar los mismos datos de rendimiento acumulado, que es lo que voy a hacer. Voy a copiar rendimiento acumulado. Espero que me permita copiar para no hacerlo uno por uno. Uf, ¿qué pasó? Porque hay un 2 aquí. Ya. Y porcentaje de sobre. Qué raro. Creo que he puesto de más. Ya. Y voy a poner OK. Entonces, básicamente con esto ya he definido completamente lo que es el, por así decirlo, todo la caracterización. Sí, toda la caracterización. Obviamente, si en su caracterización ustedes llegan a tener, qué sé yo, diferentes tipos de tablas, curvas, que no puedan encontrar en el ensayo. Tranquilamente pueden añadirlo con propiedades de usuario, ¿sí? Así que voy a poner eso, digo, voy a introducir hasta ahí y luego voy a introducir o voy a poner calcular. ¿Qué básicamente tiene que hacer el programa? Si todo está bien, el programa tiene que, con todos los datos que hemos dado, tiene que calcular qué. Tiene que introducir pseudocomponentes, ¿sí? Ojo, han visto que al principio he puesto solamente los extremos ligeros. He puesto solamente metano, etano, butano. Al calcular tiene que introducir pseudocomponentes. Eso es algo muy importante. ¿Vale? Si es que no introduce los pseudocomponentes, es que algo se ha hecho mal. O es que alguna parte ha fallado. A veces también, si es que la licencia no ha cargado bien, digamos, lo hemos cortado a la mitad, puede que pase eso. Ya, eso les digo por experiencia, ya. A veces a mí me ha pasado que ya he introducido todos los datos y yo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no ha generado componentes? De hecho, ¿por qué no ha puesto la composición? Ya. Algo debió pasar, de hecho. Entonces, puede que les ocurra también. Voy a poner a calcular. ¿Sí? Ya está. A calcular todo el ensayo con todos los datos que yo le he dado. Y voy a poner output blend. Output blend, ¿qué es básicamente? Voy a poner añadir. Output blend, lo que estamos trabajando es que nosotros vamos a instalar ese ensayo en la simulación. ¿Sí? Nosotros vamos a instalar ese ensayo en la simulación. Ojo, por si acaso. Si se dan cuenta, aquí, digamos, solamente he trabajado con los datos. Ya. Aquí tengo algunas. Como si algunas opciones para configurar, ¿no? Fíjense. Y tengo aquí cómo está operando la curva, ¿no?
cómo está operando la curva. Digo, las curvas de nuestro ensayo que ya hemos trabajado. ¿Sí? Fíjense, viscosidad ha sido calculado. Peso molecular ha sido calculado. Todo eso ha hecho el programa, porque yo no le he puesto una curva de peso molecular. ¿Vale? En gráficos que tengo. Bueno, uno de los gráficos más usados en este caso, la temperatura en función al porcentaje en volumen, el rendimiento acumulado, ¿no? Y una vez que yo tengo eso, o sea, estos básicamente es los resultados, ¿sí? Los resultados que pueden ver de la densidad, cómo se comporta, o la propiedad de usuario, ¿no? Cómo se comporta el azufre. Algo bastante útil para poder realizar análisis y demás. Ahora, íbamos a la parte de blend. Voy a poner blend, añadir. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? El ensayo que he creado, ensayo 1, que le puedo poner un nombre, ¿no? Crudo medio, crudo ligero, crudo pesado, un nombre personalizado le puedo poner aquí. Fíjense, se puede cambiar de nombre, no hay problema. Y vamos a poner blend. Y en blend, ¿qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, yo voy a introducir una corriente, ¿sí? A ver. Pues, 500 barriles por día, a ver. En metros cúbicos. ¿Dónde está? Barrel day. Barril hora, no, ¿sabes? Ya, 500 barril hora. Flujo. ¿Sí? Obviamente la convertí al flujo a metros cúbicos hora, ¿no? Eso ya va a depender del flujo que quieran. Necesito, esto solamente es para qué, para introducir la corriente a la simulación. ¿Ya? Aquí lo que les decía, si ustedes tienen varias caracterizaciones, lo que pueden hacer en sí. Uy, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Disculpe, hubo un momento en donde no se le escuchó o se cortó. Guay. ¿Desde hace ratos? ¿Desde qué hora? No, debe ser hoy de unos 2 minutos de lo que habló, se cortó. La parte de blend, ¿no? Aquí. Sí. Ya, ¿qué habrá pasado? Seguramente un bajón en el internet. Debió ser eso. Mil disculpas, voy a repetir, no se preocupen. Bueno, lo que había dicho era la parte de los gráficos, donde yo puedo ver la parte de resultados, todos los gráficos correspondientes al ensayo. Destilación, densidad y curvas de azufre. En este caso, las propiedades de usuario. ¿Sí? El programa ha calculado lo que son propiedades, por ejemplo, la viscosidad, fíjense, y el peso molecular. Ha calculado todo esto el programa con los datos que hemos introducido nosotros. Entonces, esto es bastante bueno para lo que cada uno, digamos, necesite analizar o necesite. Bueno, sí, más que todo para análisis. Ustedes saben que el hecho de tablas y gráficos es para realizar más que todo análisis de características y demás. La parte de ensayo, ya saben que se puede cambiar el nombre, lo que les estaba diciendo. Y lo que les decía, pueden crear varias caracterizaciones y pueden mezclarlo, ¿sí? Básicamente de eso se trata el blend, ¿no? La mezcla. En output blend, en este caso blend 1, ¿no? Yo he puesto añadir. He puesto blend 1. Y aquí digamos que tengo varias caracterizaciones diferentes. Varias caracterizaciones diferentes y yo lo quiero mezclar. Entonces lo que hago es introducir toditas las que tengo. Si ahorita tendría otra, la introduciría. La introduzco y ¿qué es lo que hago? Básicamente lo que hago después de introducir es poner un flujo. En este caso el flujo, un flujo volumétrico, ¿ya? 79. Digo 79.40 de metro cúbico hora. De nuestro blend, nuestra mezcla, ¿sí? Podemos ver algunas, ¿cómo decirlo? Algunas propiedades, ¿ya? Por eso es bastante buenísimo lo que es esta parte, porque si yo tengo varios crudos, por así decirlo, o varias caracterizaciones, yo las mezclo y voy a ver las propiedades, ¿no? Voy a ver las propiedades de toda la mezcla. ¿Sí?
Fíjense, aquí me da también la información para el corte. Entonces, todo eso es lo que nos permite ver el programa solamente con lo que hemos hecho de la caracterización. ¿Vale? Gráficos del blend. Esto, por ejemplo, es del blend, no es de el ensayo nomás. Es decir, si mezclo varios ensayos en una mezcla blend, en el blend, perdón, tengo aquí una curva diferente, ¿no? Ahora, lo que voy a hacer, después de poner la cantidad de flujo, voy a poner install oil. ¿Y qué es lo que va a hacer? Básicamente lo que va a hacer el programa, o me está diciendo, este blend, ¿no? Este ensayo, o si fuera una mezcla, esta mezcla. Bueno, técnicamente estamos hablando de una mezcla, ¿no? Esta mezcla, yo quiero que tenga un nombre en la corriente. Por ejemplo, lo voy a poner caracterización. No, ensayo. Y voy a poner instalar. Y después de hacer todo eso, si todo sale súper, ya, porque como les decía, ¿no? A veces pasa, no sé si esa parte se ha escuchado o no en el corte, pero puede que a veces no salga la composición. Pero vamos aquí, voy a ir a la simulación. Y fíjense, ¿qué es lo que ha hecho el programa? Hemos instalado una corriente, en este caso tiene su gotita que representa una caracterización. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué es lo que debería aparecer? Primero, el flujo que hemos puesto nosotros, ¿no? Que en este caso va a representar un flujo molar. Y segundo, lo que debería aparecer es la composición. Si se dan cuenta que hay una composición ya determinada. ¿Y qué es lo que ha hecho el programa? Y se dan cuenta, yo solamente he introducido los extremos ligeros, no he introducido más. Y el programa, con el cálculo que ha realizado de todo lo que he ido añadiendo correspondiente a la caracterización, el programa lo que hace es calcular esa composición. ¿Vale? Eso ha hecho el programa. Entonces, aquí, digamos, ya vemos que hemos realizado una buena caracterización. ¿Sí? Si es que le saliera vacío o algo, significa que hay que volverlo a hacer. Algún paso nos hemos debido equivocar o algo debió pasar, ¿ya? Porque pasa de eso. Y yo, ¿qué es lo más tengo que hacer? Una temperatura 25 y una presión, una atmósfera, por ejemplo, ¿no? Igual que hemos hecho anteriormente. Cuando hemos introducido un ensayo, ya tenía la composición. Lo único que hemos hecho es introducir temperatura, presión y flujo, ¿no? En este caso, el flujo lo hemos introducido desde el blend. Y ya está listo mi simulación para trabajar, qué sé yo, un sistema de tuberías, por ejemplo, de transporte de crudo, ¿no? O sea, aquí yo introduzco ya una tubería, toda la cuestión que hemos visto ya la parte de tuberías, ya está con eso listo. ¿Vale? Ya está con eso listo. Entonces, algunas notas en esta parte para esta caracterización de este cero. Necesario tener datos, ¿ya? Y los datos principales del ensayo. Es decir, por ejemplo, en este caso yo tenía, he creado, se ha creado o se ha caracterizado en función al ensayo de TBP, ¿no? O podría caracterizar en función a otro ensayo. Aquí me voy. Lo voy a guardar primeramente eso. ¿A qué me refiero? Aquí, por ejemplo, yo he puesto en el ensayo, ¿sí? En la parte de los datos, ¿no? Me decía el tipo de ensayo, TBP en este caso. Se han dado cuenta que yo he puesto el primero y obviamente me han salido las opciones de Light Ends y demás, ¿no? Pero se han dado cuenta que a mí, aquí me salía ignorar, aquí me salía Not Used, entonces. Para la caracterización, podríamos decir que es suficiente que tengamos el tipo de ensayo, los datos. Obviamente es mejor si tenemos más datos, ¿no? Si tengo, por ejemplo, curvas de viscosidad y demás, sería perfecto. Pero si solamente tendría el primero,
Es decir, de TBP, por ejemplo, ya si tomamos en cuenta los extremos ligeros o no, si tuviera eso, el programa podría calcular todavía. Quizás no sería la mejor aproximación, hay que ser sinceros, pero el programa puede funcionar todavía. ¿Vale? Entonces, esa sería la creación del ensayo. Hemos visto ya tres formas, digo dos formas. Una que es trabajando directamente con el banco de datos, otra es una caracterización de este cero. Y ahorita vamos a ver una más que sí, igual requiere de datos, ya requiere de datos, pero van a ver cómo se puede crear de otra forma sin necesidad de, bueno, obviamente se requiere también algunos datos, pero directamente desde esta parte de la simulación. ¿Ya? Vamos a tomar un pequeño descanso de 10 minutos y vamos a continuar luego. ¿Vale? No sé si les parece. Si es que les parece, entonces tomamos el descanso. Ya voy a poner pausa a la grabación. En lo personal, lo de los ensayos lo he usado cuando, digamos, cuando he hecho simulaciones ya para proyectos y demás. Lo he usado más para sistemas de transporte en tuberías y obviamente en craqueadores y sistemas de destilación atmosférica, ¿no? Así que bastante bueno su uso. Y vamos a continuar en un momento, ¿vale? 10 minutos. Entonces vamos a ver otra forma de caracterizar, que en sí, en este caso, un pantallazo, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesitas muchos más datos. Muchos más datos. Bueno, más que muchos más datos, en sí se puede definir, ¿ya? Se puede definir qué tantos datos quieres introducir tú. Igual que aquí hemos realizado con a partir de las curvas de, perdón, sí, a partir del ensayo TBP. En este caso lo que vamos a hacer es introducir de otra forma. Ya de otra forma. Así que vamos otra vez al programa. Este ya está guardado. Y lo que voy a hacer es un nuevo caso. Y en este caso vamos a introducir una lista de componentes importada, ¿vale? Por ejemplo, componentes de ensayo 850. Pam. Ya tengo la lista de componentes. Y lo que vamos a hacer aparte de eso es introducir el paquete de fluidos. Ahora han visto, se han dado cuenta que generalmente se va a trabajar con el Penn Robinson. Ya es, obviamente es el más recomendado. Ya está. Añadir. Bueno, uno de los más recomendados junto con el otro que les había mencionado que es el Chaos Shader. Vale, tengo aquí lista de componentes que obviamente tiene ya los pseudo componentes creados del ensayo. Si ustedes quieren ver las características, por ejemplo, 580-600 es un componente hipotético, ¿por qué? Porque tiene el asterisco, digo el asterisco, y aquí veo su punto de ebullición, 600, ¿no? 600. Entonces necesitamos ir a la simulación, ¿vale? ¿Y cómo se introduce el otro? Bueno, de otra forma. Creando el ensayo, pero directamente desde la corriente. ¿Vale? ¿A qué me refiero? Voy a poner aquí el ensayo. ¿Vale? Y vamos a poner ensayo de petróleo. ¿Sí? Y en lugar de adjuntar uno existente, ¿no? Que ya sabemos que cuando hemos introducido de la librería, al adjuntar existente podía seleccionar. En lugar de hacer eso voy a crear. ¿Sí? Y fíjense que tengo. ¿No? Yo tengo aquí, ¿cómo decirles?
una ventana inicial para empezar a caracterizar el ensayo. ¿Sí? Para empezar a caracterizar el ensayo. Aquí, por ejemplo, yo tengo. Para la parte de introducir bueno, las temperaturas de corte, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Ya, esto digamos, ¿por qué les digo, digamos, que en este punto ya es un poquito diferente al otro? Porque en el otro, digamos, he introducido los datos que tenía, solo que en aquí, digamos, ya introduzco esta parte de los cortes. ¿Puedo introducir más cortes? Claro, puedo introducir más cortes. Puedo trabajar, digamos, con la cantidad de cortes como si estuviera tomando en cuenta el rendimiento acumulado, ¿no? Es decir, aquí digamos, voy a trabajar así, digamos. Quizás ahorita estas temperaturas no están bien, digamos, obviamente. Podemos trabajar 20, 50, trabajaremos hasta 100, digamos. No es el mejor ejemplo, ya. Pero ustedes vean, aquí dije, ¿no? Por ejemplo, número de cortes. Vamos a poner los datos del otro. Para que tengamos más consistencia, por así decirlo. Su punto inicial va a salir. Ok. Y fíjense. Dependiendo cómo he introducido yo, aquí me dice, ¿no? Lo que yo tengo que hacer es introducir los valores por cortes, ¿no? Fíjense, aquí tengo el porcentaje de rendimiento por corte, el porcentaje de sulfuro, o sea, obviamente estas propiedades también lo puedo, ¿cuál es la palabra? También lo puedo personalizar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, lo puedo remover la propiedad y así, digamos, solamente trabajar con algunas propiedades que yo tenga. Entonces, aquí ya va a depender, digamos, de los datos que ustedes tengan. ¿Sí? Aquí han visto que lo he puesto por corte. Sí, voy a cerrar esto. Uy, se ha cerrado el programa. A ver, no, no. Ahora sí. Ahorita está todavía así en amarillo porque está el ensayo cargado, pero no está, digamos, definido. ¿Sí? Pero han visto que cuando lo he introducido decía por cortes. Puedo introducir solamente con uno solo. Aquí me voy. Voy a poner dos. Voy a poner lo mismo. Ensayo de petróleo. Crear. Y aquí dice, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar con propiedades según, o sea, para varios cortes. O propiedades para solamente o una corriente, es decir, propiedades generales del crudo, digamos, ¿no? Y en este caso, digamos, que es lo que tengo según el porcentaje en masa, yo tengo el punto de ebullición. Sí, entonces digamos que voy a trabajar con 20. Estos datos obviamente hay que tenerlos, no es introducir así nomás. Pero les estoy enseñando, digamos, es que ahorita, digamos, como han visto que no hay mucho en la computadora, no sé dónde se me han recuperado muchos archivos. Tengo uno de estos, o sea, tengo obviamente una simulación con uno caracterizado así, muy bueno. Así que voy a tratar de enviarles al grupo. Solo que esta vez, algunos programas. Se tenía que volver a instalar. Ahora entonces, lo que decimos, ¿no? Aquí, por ejemplo, es para una sola corriente. Y lo que les decía. Fíjense, aquí yo puedo introducir varias anchas propiedades. Lo voy a bajar a unas cuantas, ¿vale? Lo voy a bajar a unas cuantas. Uf, no era que era que no le quite el sulfuro. Y justamente aquí está el 100%, ¿no? Estamos hablando de las propiedades básicamente de la corriente del empaque, ¿no? Bueno, perdón, no del empaque, las propiedades de empaque, bulk properties. ¿Qué puedo hacer de esto?
puedo exportar. Fíjense, tengo aquí para exportar, en este caso los packs debería salir en la parte de Aspenheisis, ¿dónde estás? Qué raro. Aquí debería estar saliendo. Vamos a ver qué ha pasado. ¿Qué más puedo introducir aquí? Las propiedades definidas, digo, perdón, personalizadas, ¿no? Lo que les había dicho. Yo he borrado algunas propiedades y voy a introducir unas que yo quiero tener, o yo quiero poner. ¿Por qué? Porque las tengo, ¿no? De la mezcla, del crudo, por así decirlo. Y aquí fíjense todo lo que yo tengo. Contenido en nitrógeno, contenido de en carbón, cadmio, todas estas propiedades puedo introducir yo. Creo que otra vez se ha vuelto a cortar, no estoy seguro, me avisan porfa, porque he escuchado un sonido que hace rato igual ha pasado. Espero que no, la verdad. Pero Sí, se cortó y hubo un momento en donde apareció como el usuario de la llamada. uf, ¿por qué está pasando eso? Creo que la señal. ¿En qué parte se ha cortado, porfa? No sé si me pueden decir hasta dónde he llegado, porque estaba avanzando. ¿O hace cuántos minutos más o menos? ¿Cuántos minutos ha pasado? Ha pasado por lo menos unos 5 minutos. No, ni modo. A ver, está grabando. Voy a repetirlo de una forma rápida. Yo creo que no se ha visto nada de esto, ¿no? No está compartiendo ahorita nada. ¿Hace rato estaba compartiendo o no estaba compartiendo? Sí, no. Primero no se le escuchaba y Pero sí luego estaba compartiendo, ¿no? sí. Ya. Y ahí dejó de compartir y salió de la llamada. Sí, me ha fallado la conexión, no sé qué está pasando. Ah, qué macana. Ya. A ver, lo último que he compartido. Ay, ¿se ha podido ver esto? ¿O ya no se ha visto esto? La corriente amarilla. Desde aquí, desde introducir este nuevo, una nueva simulación, y es esto. Creo que eso no se ha visto, ¿no? Sí, no es. Uf, ya, ni modo. Prefiero volver a hacerlo porque obviamente está en el video, pero prefiero volver a hacerlo aunque sea de una forma un poco rápida, ¿ya? Mil disculpas, no sé qué ha pasado con la conexión, o creo que ese es un bajón del internet que no suele pasar. O no sé si es la máquina que se ha reiniciado y ha pasado algo malo. Pero voy a solucionar el botón que he solucionado porque me perjudica bastante que sea así, digamos. Así que voy a poner uno nuevo. Vale. Uno nuevo. Qué macana. Van a ver en la grabación. Doble vez van a ver. Lo siento. Ya. Ahora sí. Pero son clases en vivo, ¿no? No es lo que puede pasar. Ahora sí. Ya, rápidamente, para no cansarlos tampoco. Espero que todo salga bien. No me he dado cuenta que ni que no apareció ni esto. No me he dado cuenta, che. Ya. Voy a poner lista de componentes. Voy a poner añadir. Perdón. Lo voy a borrar. Y en este caso vamos a introducir de otra forma. Directamente voy a importar una lista de componentes. Por ejemplo, aside components 850. Luego de eso, ¿qué voy a hacer? Un paquete de fluidos. Añadir, por ejemplo, Penn Robinson. ¿Sí? Y por último, en este caso, digamos, no vamos a trabajar con Oil Manager ni vamos a trabajar con una caracterización de un ensayo que tiene el banco de datos de HYSYS o de Aspen. Voy a ir directamente a simulación. Y en simulación voy a introducir la corriente, ¿sí? Y aquí es donde vamos a empezar a crear el ensayo desde la corriente, ¿sí? Voy a la parte de ensayo. ¿Todo bien? Sí. Y vamos a poner crear. Recuerdan que si teníamos ahí del banco de datos, poníamos adjuntar existente, ¿no? En este caso voy a poner crear. Y para crear, ¿qué puedo hacer? Ya. Esto para que no se repita tanto en el video y en lo nuevo que voy a hacer ahorita. Puedo crear, ya,
el ensayo de dos formas, bueno, de tres formas en sí. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si yo pongo aquí propiedades según diferentes cortes, ya, o según varios cortes, lo que va a hacer básicamente el programa es que va a generar, ya, va a generar una cantidad de cortes que yo le diga aquí, y lo que tengo que introducir son las propiedades por cada corte, ¿sí? Algo similar a esto, ya, algo similar a esto. Algo similar a esto, ¿no? Recuerden que este es el que hemos introducido del banco de datos. Y aquí tenemos propiedades por cortes, ¿no? Propiedades por cortes. Es decir, corte 1, corte 2, el punto inicial y el punto final del corte, ¿no? Fíjense que está IBP y punto inicial, punto final, punto inicial, punto final, o sea, técnicamente aquí lo que tengo es las propiedades, ¿no? Porcentaje de nitrógeno y demás por cortes. Si yo estoy creando una corriente desde cero, digo, perdón, si yo estoy creando de esta forma, al poner aquí propiedades multicut, bueno, propiedades para múltiples cortes, yo tengo que introducir algo de este tipo. ¿Sí? Van a ver cómo, de forma rápida. Obviamente es mejor, bueno, es más sencillo, entre comillas, introducir las propiedades para la corriente, pero si yo trabajaría así, digamos que es lo que haría. Por ejemplo, voy a poner aquí, esto va a ser 20, 40, 50 y 80. Y al poner OK, lo que hago, ¿qué es? Fíjense, aquí tengo que para varios cortes, los que he definido yo, ¿no? Los que he definido yo, que eran 5, desde su punto inicial hasta su temperatura final del corte, ¿no? 20, 40, 40, 50 y demás, puedo introducir los datos y las propiedades que yo tengo. ¿Sí? Puedo decir los datos, las propiedades que yo tengo. Eso sí lo hacen, si tienen, ¿no? Obviamente por cada corte. Pero si no, digamos, si no, voy a crear otro. No te corriente debe ser. Si no, en todo caso, lo que hacemos es poner la composición, digo, perdón, las propiedades para la corriente en general. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Ya no poner multicut properties, porque básicamente hay que definir para cada corte y no solamente van a ser 5 cortes, ¿no? No solamente van a ser 5 cortes. Cortes hablando de temperaturas, ¿no? Bueno, entre, cortes definidos entre rangos de temperaturas, ¿vale? Si pongo single stream properties, en este caso, ¿qué es lo que tendría, qué es lo que estaría definiendo? Estaría definiendo para la corriente global, ¿sí? Para la corriente global. Entonces, lo que voy a hacer, por ejemplo, aquí poner para la corriente global aquí unas propiedades, digo, la temperatura, ¿no? Según el porcentaje másico. Y lo mismo, pongo OK y me sale lo mismo, pero no me sale, o sea, solamente me va a salir las propiedades de todo el crudo, no, no me sale por cortes. Si yo quiero añadir un corte, aquí introduzco y voy a añadir un corte y tengo que poner el punto inicial y el punto final del corte, hablando de temperaturas, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que poner, no? En Input Summary, básicamente lo que nosotros es poner todos los datos que tenemos, ¿sí? Obviamente si se tiene más datos es mucho mejor, ¿no? Si se tiene más datos es mucho mejor, pero ustedes pueden personalizar todo esto, ¿no? Es decir, yo puedo personalizar qué datos quisiera solamente trabajar, ¿no? Entonces voy a remover las propiedades que no quisiera ver, digamos, o que no tengo, mejor dicho. O también puedo introducir propiedades. Aquí introduciendo más. Fíjense, aquí digo, aquí puedo introducir alguna propiedad e inclusive lo puedo ver
O sea, lo puedo filtrar, digamos, estas propiedades para no ir buscando uno por uno, ¿no ve? Aquí dice la propiedad, dice. Bueno, está ordenado por orden alfabético todas las propiedades, ¿no? Asfalto by weight, Bayon by weight, Basic Nitrogen by weight. Propiedades que corresponden a un análisis del crudo. Si sacamos cortes, serían propiedades que corresponderían al análisis del corte que hemos sacado. ¿Vale? Entonces aquí ustedes lo que hacen es ir caracterizando. Ya ir caracterizando. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, vamos a introducir valores. Y solamente estoy introduciendo valores para poner a calcular, ¿ya? Obviamente esta parte ya involucra un estudio mucho más profundo. Ahorita, digamos, yo estoy dando un pantallazo de cómo introducir las características del crudo. ¿No? Estoy dando un pantallazo. Hemos trabajado con la primera opción, que era con el banco de datos, con la segunda de introducir otro tipo de características. Y en este caso, digamos, ya estoy introduciendo de otra forma el ensayo. Y voy a poner caracterizar. Entonces el programa lo que hace es caracterizar ya aquí. Ha calculado, obviamente, si se dan cuenta, algunos valores los ha corregido. ¿Sí? Y lo que hace el ensayo, o mejor dicho, lo que hace el programa, uy, ¿qué pasó? Es, primeramente nos da los resultados correspondientes, ¿no? Tablas de propiedades y demás. Todo esto nos da. Obviamente hay muchos de estas propiedades que, si bien han sido calculadas algunas otras tenemos vacíos, en blancos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hemos introducido algunas de esas propiedades, ¿no? Por ejemplo, esto si hubiera introducido, no hubiera salido puro ceros. Pero técnicamente ya va a depender de los datos que ustedes tengan, ¿sí? Así que lo voy a cerrar. Una vez que ya está caracterizado el ensayo, me pide, ¿no? Temperatura desconocida. Entonces, en este caso, por ejemplo, 25 grados centígrados. Presión, una atmósfera, por ejemplo. Y flujo molar. Solamente me pide eso, ¿por qué? Porque la composición ya ha sido definida según la caracterización. ¿Ya? Obviamente, quizás, digamos, aquí me está saliendo una composición solamente hasta 120 grados centígrados. ¿Por qué? Porque han visto hasta qué temperatura le he puesto en el rendimiento acumulado, ¿no? En el rendimiento acumulado del ensayo le he puesto hasta una temperatura determinada. Aquí puedo ver el ensayo. 140, digamos. Entonces, obviamente, la composición, por más que yo haya trabajado, digamos, o sea, por más que mi lista de componentes esté hasta 850, solamente vamos a tener una composición hasta ¿cuánto? Hasta 140. ¿No? Fíjense, 120, 130 y 140. ¿Sí? Ha calculado algunos componentes más, ciclopentano, por ejemplo, lo voy a poner en flujos másicos para que se pueda apreciar mejor. Entonces, todo eso va a depender de todo lo que ustedes definan. Si se dan cuenta, si ponen más datos de su caracterización, va a estar mucho más detallado o mucho más aproximado a la realidad su corriente de crudo de petróleo. ¿Vale? Entonces, esas son las tres formas. Una con el banco de datos, otra trabajando con datos de ensayo TBP, por ejemplo, que hemos hecho con TBP, con una tabla, digo, con una, así, con una tabla de densidades y porcentaje de azufre que hemos creado perdón, hemos creado la variable de usuario, ¿no? La propiedad de usuario que es el porcentaje de azufre. Y
Esta es bueno, esta es otra, en la cual hemos introducido a partir de la corriente directamente, obviamente teniendo una lista de componentes ya definida, y hemos introducido. Ah, ¿cómo conozco? Ya. Al poner, bueno, podemos caracterizar al poner cromatografía en un pozo y tenemos que tener igual, básicamente, los datos correspondientes al rendimiento. Ahorita vamos a verlo, solo que no sé, a ver cómo podemos hacer. Es que si no se hubiera cortado, no hubiera. Uf, ya. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: correspondiente a esos ensayos, se han dado cuenta que la parte de TBP, ensayo de destilación, igual que, digo, el tipo de ensayo de TBP ASTM D660, por ejemplo, estamos hablando de estadios de destilación. La parte de cromatografía ya estaríamos hablando también de composición y de rendimiento acumulado. ¿Sí? Si gustas, lo puedo subir un pequeño video que no va a durar más de 15 minutos porque básicamente estamos hablando de solamente la caracterización. ¿Vale? Eso lo voy a subir. No va a durar más de 15 minutos porque ya que hemos visto la caracterización del crudo, vamos a hacer el otro, ¿sí? Entonces, eso queda pendiente. Dame hasta mañana, junto con el video cuando lo subamos, junto con eso voy a subir, ¿vale? Pero básicamente es algo similar. Estamos trabajando de la misma forma como hemos introducido el ensayo, solamente que en lugar de poner TBP, vamos a trabajar con datos de cromatografía. Y en ese caso, igual vamos a trabajar con el rendimiento acumulado y con concentraciones. ¿Vale? Así que eso queda un poco pendiente, porfa. O si gust bueno, sí, lo subiré en video. Lo subiré en video. Para todos, ¿no? Porque iba a decir, si gustas, nos reunimos, pero mejor si todos lo saben. ¿Y por qué quería llegar a esta parte? Porque esto lo voy a guardar. Lo voy a poner en ensayo 3. Quería hacer una columna de refinamiento, una shortcut. Ensayo 3. Cerrar. Voy a cerrar esto. Voy a trabajar con una. Eso, por favor, sí, de lo que la pregunta que realizaste. Lo voy a subir, no te preocupes, ¿vale? Eso más que todo para continuar con el avance. Ahora, vamos a poner la lista de componentes. Vamos a ponerlo directamente del ensayo, ¿sí? Voy a poner un paquete de fluidos. Bueno, directamente podemos ir aquí por añadir, pero seguramente lo que me va a hacer es pedirme después el paquete de fluidos. ¿Ya? Estoy introduciendo una cualquier, una, este, una, un ensayo cualquiera. ¿Sí? Este, por ejemplo. Y, ok. El primero. Era que lo haga con el otro, pero quería hacerlo en un documento aparte. Ya. Ya tengo la lista de componentes, paquete de fluidos y el ensayo. Y vamos a ir a simulación, ¿vale? Voy a ir a simulación. En este caso lo que vamos a hacer es, tomando en cuenta que vamos a poner ensayo de petróleo, adjuntar existente y poner el que ya tenemos. ¿No? Luego de eso vamos a poner, esto obviamente ya tiene su composición. Y luego de eso, ¿qué voy a poner? Temperatura, lo que hemos visto, ¿no? Una atmósfera y el flujo. Sí, entonces lo único que hemos hecho es lo que hemos hecho al principio, pero de una forma rápida. Quizás será que lo hago con otro documento, pero en un documento aparte. Y vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver una columna de refinamiento, una shortcut. Aquí tenemos una columna de refinamiento shortcut. Esta columna de refinamiento, obviamente al ser shortcut,
hacer shortcut, podemos decir que no es tan riguroso. Eso no le, eso, pero obviamente eso no significa que no sea buena. No, eso no significa que no sea buena. Entonces, ¿cómo trabajamos? Ya. Voy aquí a añadir la columna, digo, perdón, la alimentación. Uno. Aquí me dice, ¿no? Vapor del condensador, water draw, la salida de agua. Y tengo aquí los productos que puedo ir yo introduciendo corrientes, ¿no? Voy a poner aquí, por ejemplo, vapor. Water. Aquí voy a poner fondo. Aunque era pesado, es mejor. ¿Vale? Y después de eso, ¿qué es lo que hacemos? Obviamente aquí vamos a introducir bastante, o sea, podemos introducir más corrientes, ¿no? Por ejemplo, vamos a introducir una corriente. Corte 1, le pondré. Entonces, ¿qué me permite la columna de refinación shortcut? Primeramente, en cuanto a las conexiones, han visto que se puede realizar unas conexiones, ya va a depender de cada uno cómo quieres realizarlas. Y saben que en este tipo de equipos de separación, lo que más importa, podríamos decirlo, bueno, más que lo que más importa, sino que lo que define cómo funciona es la especificación. En este caso, ¿qué significa? En las especificaciones, yo tengo que definir cómo estamos trabajando. Si voy a trabajar en función al rendimiento, si voy a trabajar en función al punto de corte, SP. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que voy a hacer? Primeramente voy a definir la presión de la corriente. Voy a trabajar con todo sobre la atmósfera, que claro, es algo ideal, ¿no? Porque es algo ideal que trabaje con todo sobre la atmósfera, pero los voy a hacer porque generalmente hay una caída de presión, ¿no? Y luego, para realizar, digamos, esta columna de refinamiento, yo voy a poner los puntos de corte. Sí, por ejemplo, corte bueno que esté, a ver, ahorita vamos a ver, esto tiene composición hasta 650, si no me equivoco. Es hasta 850, pero creo que la composición se llega a un máximo de 650, bueno, 700 podemos decir. Y aquí, ¿no? Cada uno define el punto de corte, la temperatura. Por ejemplo, la primera, yo voy a poner que la conexión lateral que he puesto sea un punto de corte de 120 y abajo sea 700. Y con esto, lo que hace el programa es calcular la fracción, el porcentaje de rendimiento de la fracción según los cortes, ¿no? Y aquí yo tengo, digamos, mi columna de refinamiento, mi shortcut, ¿sí? Obviamente esto es mucho mejor si yo tengo más corrientes laterales, ¿no? Si yo tengo más corrientes laterales es mucho mejor. El programa calcula automáticamente los flujos y sus composiciones, en este caso el flujo por la parte de vapor y su composición. Y todo eso con apoyo en qué, en este caso, los puntos de corte, las temperaturas. No tenemos agua residual, así que está en cero. Este corte, ¿cuánto tiene? Tiene una composición bastante elevada. Bueno, hablando de la cantidad, ¿no? Porque si aquí he puesto un flujo de 1000, ¿no? Un flujo de 1000 kilomoles hora. Aquí, ¿cuánto tengo? 914 kilomoles hora. No, entonces todo depende, digamos, de los puntos que ustedes elijan.
Aquí voy a ver, perdón, voy a ir a la columna. Y lo que hace la columna es, me da básicamente los rendimientos según los cortes, ¿no? Según los cortes me da el rendimiento. ¿A qué me refiero con eso? Me dice qué porcentaje de rendimiento sale como producto con respecto a la alimentación en cada corte que tenemos. ¿Sí? En este caso el 96% de la corriente está saliendo por arriba. Digo, por el corte 1. Por pesados no sale básicamente nada. Casi cero sale. Por eso aquí justamente está como cero en porcentaje. ¿Sí? Aquí puedo definir el porcentaje, digo, el rendimiento en qué unidad yo quiero verlo. Y aquí obviamente nos damos cuenta que está en moles. ¿Por qué? Porque yo he introducido 1000 moles y por el corte 1 está saliendo ¿cuánto? 914, es decir, el 91.4%, que en aquí sería 0,914, ¿vale? Entonces, en ese caso, perdón si se está escuchando un poquito cortado, estoy viendo que el micrófono a veces está fallando, pero lo que les decía, ¿no? Que aquí vemos el porcentaje de rendimiento de producto que ha salido correspondiente a la alimentación. Esto es bastante útil, digamos, para analizar, ¿no? Si yo tengo varios cortes, para analizar cuánto de rendimiento va a salir según las temperaturas que quiera poner. Y esas temperaturas ya voy a introducirlo a una columna de destilación rigurosa. ¿Vale? Ahora, obviamente no solamente puedo trabajar de esta forma. A ver, voy a poner aquí otra temperatura. Voy a poner 650. A ver qué pasa. Ya hablando de 650, tengo aquí unas cuantas fracciones, bueno, diferentes fracciones. Ya ustedes han visto que modificando la temperatura del corte, se puede obtener diferentes rendimientos correspondientes a los productos. Y si ustedes, digamos, quisieran ver cuál sería la temperatura viendo el rendimiento, eligen esta especificación. Y según esta especificación cambian, digamos. Yo, por ejemplo, yo quiero que por el corte número 1, corte 1, salga una fracción de solamente 0,90. Obviamente tiene que sumar esto, un error mío, ponerlo directamente. 0,05 le ponemos. Y aquí 0,05. Tiene que sumar 1, ya, el rendimiento. Y aquí me ha salido en pausa. ¿Por qué? ¿Por qué me ha salido en pausa? Porque los rendimientos no sumaban, digamos. Ahora sí, ¿no? Fíjense. Ahora sí, en fracción molar, por el corte 1 está saliendo el 90%. Es decir, deberían salir 900 kilomoles. 90% de 1000. Bastante bueno. ¿Por qué? Porque me ayuda a definir cuál sería la temperatura del corte. O el punto de corte, digamos, hablando en temperaturas. ¿Sí? Entonces, ahí, digamos, nos ayuda mucho a poder hacer un cálculo previo aproximado antes de ir a la columna rigurosa, ¿no? Porque ya saben que en las columnas rigurosas las especificaciones que tenemos que poner y tienen que estar bien justificados, y en ese caso, digamos, yo podría poner una temperatura de, bueno, una de estas temperaturas correspondiente a cada corte, y con eso ya tranquilamente, ¿no? Si bien puede que no salga este rendimiento próximo, me va a dar algún resultado bastante bueno. ¿Sí? En Worksheet tengo todas las conexiones y en Performance tengo, por ejemplo, uno de los gráficos que ya les había comentado, ¿no? Que es uno de los más comunes, por así decirlo, cuando estamos hablando de ensayos. Y bueno, en este caso también de una. Sí, bueno, estamos hablando de ensayos porque básicamente lo que hemos introducido es un ensayo de petróleo o una corriente de crudo, digamos. Y tengo aquí porcentaje de volumen de destilado en función a la temperatura, en función acumulativa o incremental. Así que eso sería una columna de refinamiento del tipo shortcut, ¿sí? Para que no vaya calibración. Es que en este punto la calibración se tiene que realizar por puntos. Ahí está. Fíjense,
Pero vamos a continuar obviamente con la parte de procesos petroquímicos ya con la siguiente clase, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya digamos, vamos a introducir una de estas columnas de este cero, la columna de destilación atmosférica. Y obviamente eso ya, eso no lo podemos hacer solamente en 15 minutos, ¿sí? Así que no sé si están de acuerdo en quedar ahí el día de hoy. Estamos terminando 9:30. Ha habido unos problemas de conexión, mil disculpas por eso. Voy a tratar de solucionarlo lo más antes posible, pero espero que con el video se pueda entender completamente. ¿Vale? ¿Tiene alguna pregunta aparte de la pregunta que había hecho uno de sus compañeros? Perdón, una de las personas que ha tomado el curso. Si tiene alguna pregunta, solamente la realiza nomás. Si no, por personal, si quieren. Ahorita he quedado en subir un video, así que lo voy a hacer. Y ahí estaríamos quedando, ¿vale? Aparte del video, ¿no?